media luna. Hasta estamos dos horas ya. Aquí se ve, mira. A ver, entiéndame, ya. La tota. Seguro que ha hecho hasta tarde. Se dice levantado. Y bien, ahora estamos acá en las lagunas naturales de Candamo. Saluden aquí. Hola, estamos aquí en Candamo. Estamos acá celebrando el cumpleaños de Gianfranco. ¿Dónde está Gianfranco? Ahí está, él es el cumpleañero. Sonríe feliz. Ahí está, sonría. Ahí está, saluden chicos. Ahí estamos todos en Candamo. Ahí estamos. Bien, estamos listos para pasar un momento familiar, listo para la parrilla y vamos a disfrutar de este bonito lugar a través de sus lagunas y su río. Un bonito lugar como para poder disfrutar. Bien, entonces estamos llegando y estamos listos para la parrilla. Ahí está Margarita. Y estamos listos para la gran parrilla. Acá estamos toda la. Aquí estamos. Saluda, John. Ahí está. Listo. Saluden ahí. Ahí está. Bien. Y aquí están mis ayudantes. Ahí está. Ahí está Magali con Margarita. Ay. ¿Cuál es tu nombre? Pilar. Pilar, ahí a ella. Ahí están todos mis ayudantes. Bien, listo. Listo, por favor, ponte las pilas ya. Ya está, qué rica pollo a la parrilla. Y como verán, me han dejado solito. Todos se han ido a la piscina. Y yo cocinando acá. Así son, pues. Bien, entonces estamos listos ya. Estamos cocinando la rica parrilla. Ahí está. Y como verán, no hay nadie. Ningún ayudante. Nadie. Ahí está. Bien, bueno, pues. La ley del chef. A cocinar se ha dicho. Muy bien, ya está listo. Ya están por servir. La rica parrilla, ahí están todos. Ahí están todos. Miren, ya están las cadenetas, ya están todo eso. Miren a la modelo, ve. Está ahí arriba. Salió rico la parrilla. Bien, estamos aquí en Candamo y aquí en Candamo podemos ver algunos juegos para niños y a los niños también por acá, y la gente disfruta, ¿no?, de sus parrillas con sus comidas acá, de un buen ambiente. Bien. Hay concierto en vivo también, ahorita vamos a pasar por ahí. Acaban de inaugurar este tobogán hermoso. Y bien, ahí está toda la gente bañándose en estas piscinas naturales, ¿no? Qué bonito. Aquí en esta zona podemos ver
los caballos. Aquí hacen paseo de caballos. Y hacia allá también están las cuatrimotos. Y ahí están las cuatrimotos para que ustedes puedan subirse. Miren, acá está el circuito. Y así puedan ustedes disfrutar, ¿eh? Bien, estamos en la laguna principal. Miren cómo cae el agua. Y ahí están los toboganes. Ustedes se pueden dar cuenta porque hay una sirena ahí. Y ahí los niños o cualquier persona puede subirse y luego tirarse de los toboganes, ¿eh? Hay bastante gente. Ahora han puesto aquí también algunas perezosas para que uno pueda sentarse y disfrutar pues de un sol y de esta bonito panorama, ¿no? Con la gente. Allá también hay algunos parrilleros. Si ustedes desean venir aquí y disfrutar con su propia comida, pues ahí está, ¿eh? Lo que llama la atención es ese balde. Cuando se llena, cae el agua y todos abajo se pueden mojar, ¿no? Y aquí está la caída de agua. Bueno, ahorita ha bajado el agua, por lo que veo. No es la última vez que vine, pero sí. Aquí está el agua. También aquí hay algunos botes, los cuales la gente puede agarrar, subirse en él, así como los niños que están por allá. Y así sucesivamente, ahí está toda la laguna para que ustedes puedan disfrutar las lagunas de Candamo. Ahí está el agua. Lindo. Lo bueno es que el agua es bastante limpia y esto hace de que le dé un buen plus, ¿no? Bien cuidada. Miren ustedes el agua limpiecita, ¿no? Así es. Y bien, ya estamos aquí en la parte de arriba y aquí continúa el agua. Uy, acá el agua sí ha aumentado. Está bien lleno. Miren ustedes. Acá el agua sí está más. Está más lleno. Creo que es un poco más honda. Y por esta zona también, ¿eh? Justo como han inaugurado el tobogán, creo que han hecho aumentar el agua. Ahí está, ¿ves? Pero qué bonito. Miren cómo tú puedes estar acá y disfrutar de esta agua muy natural, temperadita, porque viene de un juquial. ¿Está? Sí, acá también acomodan las piedras, ¿eh? Está bonito. Hay un restaurante donde ustedes pueden comer. Miren, estos son algunos de los platillos. Ahí está. ¿Eh? Qué rico. Y aquí la gente puede disfrutar del sol o de la sombra también. ¿Eh? Aquí todos los juegos para los niños, ¿eh? Todos están bien dormidos. ¿También toma foto? Y de acá detrás del baño hay una entrada. Ahí está la entrada. Uno puede subir por acá. Y aquí estamos cerca del río. Ahí está el río Chillón. ¿Eh? Hacia allá va. Bueno, ahora sí parece que el caudal ha bajado. Ya está bajando las lluvias también acá en la sierra. Aunque en el norte sí sigue lloviendo, pero es la temporada. Y bien, se nota que ya está lindo el clima como para ir a la Sierra de Lima, que es Canta.
río Chillón. El río Chillón. Bien, ahí está el río Chillón, miren. Estamos por acá. Y aquí está. Y aquí está los botes, bien bonitos. Aquí está la laguna, en las cuales ustedes se pueden subir. Mira, hay personas que ya están pedaleando ahí. Así es. Y bien, ya estoy acá en estos pedales y estamos listos entonces para pasear por toda esta linda zona. Ahí está. Bien, ahí está. Hay bus, hay bus. Cuando voltea. Aquí ustedes pueden disfrutar de esta piscina, pero en las cuales ustedes pueden pasear en bote. Mira, hay diferentes botes, qué bonitos diseños. Acá hay un dragoncito, hay cisnes y bien. Thank you.
rico después de darse un chapuzón acá en las lagunas de Candamo. Bien, y así ya estamos terminando en la piscina. It's DJ Dixon. Mixing live on the ones and twos. DJ Dixon. Conocía tranquila de Miami Beach. Bien, y así nos despedimos de Candamo. Bien, espero que les haya gustado. Y bueno, ya saben, suscríbanse a mi canal. Está bonito todo, así es que sigan suscribiéndose a mi canal. Y ya nos vemos en otra aventura.